por mi género, también deseo apoyar a mi género. Y además creo en que no debemos estigmatizar los roles de género. Entonces hay muchos trabajos que las mujeres somos capaces de hacer que muchas veces se nos margina y que no es así. Las mujeres podemos ser marqueteras, podemos ser productoras, podemos ser también modelos, podemos ser creadoras de contenido, podemos trabajar en branding, podemos tener visual merchandising, te estoy hablando puntualmente de mi negocio, ¿sí? Entonces las mujeres somos capaces también de ser constructoras, de ser arquitectas, de ser fuertes. Es por eso que sí, estoy enfocada mucho en el empoderamiento femenino, porque las mujeres somos eso, fuertes y capaces. Push es una marca ecuatoriana que como te dije, fue creada por una mujer para mujeres. Nuestro objetivo siempre va a ser mimar a las mujeres. Pero más allá de eso, nosotros estamos enfocados no únicamente en vender un producto, estamos enfocados en vender un estilo de vida. Eso quiere decir que no queremos venderte, por ejemplo, el arete. El arete tiene que ir acompañado de sensaciones, de momentos. Es decir, nosotros somos una marca que te acompaña en todo momento. Si es que tú tienes un almuerzo familiar, Push está presente en el pañuelo que estás usando, en el collar que está usando tu abuelita. Si es que tú tienes una reunión de negocios o si tienes una entrevista, Push está presente como un complemento a tu entrevista. Entonces, nosotros somos una marca que vende sensaciones, que vende estilo de vida y no nos enfocamos exclusivamente en el producto. Primero que hemos tenido que posicionarnos como marca ecuatoriana, que no es fácil siendo un retail. Somos una marca que todo el tiempo estamos compitiendo con marcas internacionales. Hemos sido tomados en cuenta para estar en los principales centros comerciales. Nosotros estamos al lado de marcas como Nike, como Zara, y eso es porque hemos hecho las cosas bien. Yo considero y siento y sé que lo más importante que nosotros tenemos es nuestro personal, nuestro equipo de trabajo. Un equipo de mujeres empoderadas que somos creativas, que nos sentamos, que sacamos ideas, que conversamos, que nos inspiramos y que de ahí sale todo para lo que hemos creado, porque si, no sé si tú has tenido la oportunidad de visitar nuestras tiendas, pero si tú visitas nuestras tiendas vas a encontrar el más mínimo detalle en ellas, desde el empaque que es creado por creativas ecuatorianas. Hemos tenido en cuenta también al planeta, estamos comprometidos con el planeta, todos nuestros empaques son ecológicos. Entonces también tenemos compromiso por detrás, compromiso con las mujeres, compromiso con la marca. Es un reto constante el saber qué le gusta al cliente, el comprar las colecciones correctas es un reto, el estar a la vanguardia, adelantarnos. Ha sido duro en esta pandemia, pero para nosotros fue una oportunidad de crecimiento. Nosotros crecimos con dos tiendas, arrancamos con Quicentro, arrancamos con San Luis. En estas dos tiendas conseguir el financiamiento de la banca no fue fácil. Tuvimos que presentar un proyecto súper bien estructurado para conseguir el financiamiento de la banca cuando todo el mundo estaba mal. Y nosotros en crecimiento, ¿qué ha sido importante de nosotros? Que nosotros siempre nos hemos anticipado. Nosotros creamos omnicanalidad antes de que llegara la pandemia y gracias a ello nosotros te puedo decir que pudimos enfrentar, si bien no fue fácil, pero con mayor facilidad que el resto de retails, la pandemia. Porque al nosotros ya tener creado nuestra página web, e-commerce, todo el mundo, yo no sé qué pasó, fue una locura, pero todo el mundo se lanzó a comprar por página web. Implementamos catálogos también para los que tenían un poco de miedo de comprar por página web. Sin embargo, nosotros ya teníamos nuestra pasarela de pago, logística de entrega, logística de todo. Fue fuerte para nosotros, sí, en cuanto a que no esperábamos la cantidad de pedidos que nosotros recibimos. Fue una locura. Tuvimos que buscar canales alternos porque el canal que nosotros teníamos de logística ya no nos abastecía. Entonces buscamos canales, o sea, dimos oportunidad a emprendimientos también que estaban creándose con logística de entrega.
Entonces les dimos la oportunidad y fueron entregas súper rápidas, tal vez un poco más costosas, pero rápidas, que era lo que esperaba el cliente, porque el cliente aquí es muy exigente, lo quiere todo para, si te compró en la mañana, lo quiere para la tarde. Entonces nosotros nos anticipamos y no nos agarró tan fuerte, no nos cogió tan fuerte la pandemia en ventas, porque el momento en que nosotros regresamos, regresamos vendiendo por página web, lo que muchos se quedaron atrás y nosotros nos anticipamos. Eso fue muy, muy estratégico. Crecimiento en la pandemia, reinventado la marca, ¿sí? Porque tú todo el tiempo tienes que estar manejando tendencia y reinventando, porque la marca que se queda atrás y no reinventa, sucede eso, te quedaste atrás. Nosotros en pandemia rebrandeamos 100% la marca y lo hicimos con una empresa ecuatoriana que se encarga de branding de mujeres ecuatorianas. Lo hicimos con una empresa también de visual merchandising, de store concept, que se encarga también de, que es mujeres ecuatorianas y que se encargan de todo lo que es el store concept que tú manejas en las tiendas. Ese fue, pienso que un puntazo que dimos. La gente tiene mucho miedo, ¿ya? Y yo un poco sí les invito a que no tengan miedo, porque uno tiene que actuar. Mientras tú estés actuando, las cosas suceden. Si es que tú te quedas quieto, si es que tú te asustas, las cosas no van a suceder. Lo que nosotros hicimos fue actuar y en pandemia reinvertir. Lo importante es que, por ejemplo, muchos retail buscan entrar a centros comerciales con las ubicaciones que nosotros tenemos. Nosotros hemos sido buscados por los centros comerciales, siendo una marca ecuatoriana, y yo me siento súper orgullosa de no haber tenido que siempre tocar las puertas, que en inicio obviamente lo hicimos, y ahora fue al revés, o sea, nos buscaron a nosotros, y obviamente, como te digo, se toma en cuenta el valor que nosotros tenemos en lo que es imagen, en lo que es producto, en lo que es nuestra experiencia de compra, nuestro servicio al cliente, nuestro empaque, que es cada detalle con cada mimo pensado en nuestros clientes. Y no le tengan miedo. Yo pienso que sí hay que dar el mensaje a la gente de que no le tenga miedo de invertir en pandemia, porque así como fue duro, también se presentan oportunidades. En el caso de nosotros, en crisis, yo sí creo en las oportunidades, porque las hay, las existen, se presentan, y es el momento donde tú inclusive puedes hacerlo de una manera más consciente. Lo puedes hacer de una manera completamente más consciente. Y pienso que ese fue un punto a favor de nuestra marca, haber hecho un rebranding en pandemia. Nosotros estamos en expansión, estamos en crecimiento, estamos en el momento en que estamos siendo buscados por todos los centros comerciales. Ahora nosotros tenemos que crecer ya no solamente a la capital. Acá tenemos ya 8 puntos de venta, no tenemos dónde más crecer acá. Tenemos ya que crecer a Guayaquil, tenemos que ir a Cuenca, Ambato, Manta, puntos de venta donde nos están buscando los centros comerciales, y ese es el objetivo que nosotros tenemos para el próximo año. Este año de pandemia, que fue fuerte, nosotros tuvimos un crecimiento de 2 tiendas. El año que viene ya tenemos hay un nuevo centro comercial en Quito, que me imagino que ustedes saben que viene Río Centro para Quito. Lo vamos a abrir en el mes de junio y tenemos planificado crecimiento por lo menos de 2 tiendas en Guayaquil este próximo año. Y tenemos que ir a paso firme, no necesariamente tienes que ir muy rápido, porque es muy importante que vayas a paso firme, no siempre, no, fuerte, firme, pisando fuerte, no corriendo, porque tienes que hacerlo con inteligencia, porque en este momento un paso en falso, ¿qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido? Porque con todo emprendimiento va a tener prueba y error. Nosotros hemos tenido prueba y error, nos hemos equivocado, hemos aprendido, hemos salido adelante. Nos hemos equivocado en producto, hemos llegado al punto en saber ya qué es lo que le gusta a nuestros clientes. Entonces, en todo eso nosotros nos hemos anticipado. Entonces hay que confiar, hay que actuar y hay que ser positivos, mente positiva. No es fácil emprender,
No es fácil posicionar tu marca, no es fácil crecer tus redes sociales, no es fácil incrementar un punto de venta, no es fácil implementar un e-commerce, nada es fácil. Pero como te dije hace un momento, tienes que hacerlo a paso firme y paso a paso, un día a la vez. Tú no puedes correr sin saber para dónde estás direccionado, tienes que crecer pero con una dirección. ¿Qué les diría yo a los emprendedores? Que no le tengan miedo, siempre y cuando conozcan las cualidades y se comprometan consigo mismo y con su gente, porque uno tiene que estar muy comprometido con su gente. Y yo no creo mucho en los emprendimientos que no quieren empezar haciendo las cosas bien, porque pienso que es parte de hacer las cosas bien. Si es que tú tienes una legislación a la que tienes que regirte, empleados a los que tienes, a los que te debes, tienes que hacer las cosas correctamente. Entonces yo soy una convencida de que si tú actúas, haces las cosas con sensatez, con buena voluntad y las haces a paso firme, funcionan, y sobre todo actuar. Yo siempre digo, no pensemos, actuemos. Hemos tenido, sí, problemas, o sea, como toda empresa, me refiero acá, a que ahora mismo que tenemos la Navidad, tuvimos una carga que se nos quedó, un camión que se chocó de Nueva York camino a Miami, se quedó varado casi un mes en Georgia. Obviamente nosotros ya necesitábamos el stock en la tienda, pero lo que tuvimos que hacer fue actuar. Entonces, sí esperas tal vez unos días, pero después ya no puedes seguir esperando. Entonces, debes de tener un equipo que esté súper comprometido, que eso es lo que nosotros tenemos. Tenemos un equipo comprometido, tenemos un equipo ya consolidado, muy fuerte. Parte de este equipo es una persona muy valiosa para nosotros, que es la persona de compras. Esta persona se encargó de hacer una compra súper rápida, una importación súper rápida para que nosotros podamos suplir problemas ahí, siempre. Pero tu constancia nunca puede faltar y buscar soluciones. Tienes que buscar y encontrar las soluciones, porque quedarte parado no creo que sea la solución.